Hola a todos chicos, sean bienvenidos a un video más para el canal. El día de hoy, como ya vieron en el título, vamos a dibujar a Trunks, Ultra Super Saiyajin Tercer Grado o Super Saiyajin... ¡Mamadísimo! Como lo quieran llamar. Ah, por cierto, un dato curioso. ¿Sabían que a los Saiyajin en español no les deberíamos decir Saiyajin? Les explico. Aunque en japonés sí se les llame Saiyajin, el sufijo jin se utiliza para cuando alguien es proveniente de algún lugar. Así que en español deberíamos decirles Saiyanos. Y a los Namekusei, Namekianos. Sí, sé que queda muy feo. Pero yo me sigo quedando con Saiyajin. No sé cuál será su opinión. Igual si estoy equivocado en algo, por favor infórmenme. Bueno, pues para este dibujo he tratado de no utilizar ninguna imagen de referencia. Más que todo por práctica. Ok. Para hacerme una idea de cómo quería que quede el dibujo, usé esta imagen de esta escena animada por Masayuki Uchiyama. Y como podemos ver, está dibujada como la mismísima mierda. Perdón. Ahora debería hacer sorteos y hablar con una voz completamente irritante para poder comer. Yo soy Yolo y espero estén pasando un excelente día. Abusaré del clickbait y daré mucho cringe. ¡Sí! ¡No! No, tranquilos chicos, yo jamás haré ese tipo de contenido clickbait y totalmente clónico que pobla YouTube actualmente. No voy a terminar siendo otro Yolo o otro Yao Cabrera. Pero Rodrigo, yo soy fan de Yao Cabrera y de Yolo. Te voy a denunciar por insultar a mis dioses, me voy a desuscribir y te voy a dar dislike, tonto feo asqueroso. ¡Ay, cállate! Aquí nadie es fan de Yao Cabrera ni de Yolo, o al menos eso parece, así que... ¡Cierra el orto! Ah, perdón, me desvié completamente, ahora sí al dibujo. Bueno chicos, este dibujo lamentablemente no será un tutorial, ya que como básicamente es un fanart, tuve que acercarme bastante, tanto para bocetear como para colorear, ya que como pueden ver, los mechones de Trunks son más delgados, y al momento de colorear, al ser un espacio muy pequeño necesitaba acercarme. Y esa es una de las razones por las que no grabé esa parte, porque se veía mi cabezota. Y así muchas partes. Pero bueno, esa es la principal razón por la que este video no será un tutorial. Lo siento chicos. Entonces de momento yo me retiraré. Y los dejaré con el speed drawing. Pero si igual quieres hacerlo, pues públicalo en Instagram con el hashtag TrunksMamadoRD. Sí, soy super original. Y etiquétame. Si no me sigues, búscame como @rodri_draws2502. Fua, soy un máster del spam. Ok, no. Pero bueno chicos, sin más rodeos, los dejo con el dibujo. Nos veremos en breve.
Pues bueno, ya acabamos. Ya sabes, si seguiste este dibujo, públicalo en Instagram con el hashtag que te di anteriormente. Bueno chicos, les quiero agradecer por el apoyo que recibió el video anterior. Si no lo viste, pues adelante muchacho. Me da gusto que mucha gente le gusten mis trabajos. Espero poder seguir adelante y llegar a algo más grande con el tiempo. Y todo eso, se los agradezco y se los debo a ustedes. Por cierto, también me gustaría que apoyen mis primeros proyectos musicales en el canal, que son estos dos. Si tú les diste dislike, pues muy mal, amigo. Hacer música también es un proceso largo y complejo, y me gustaría que lo apoyaran. Pero bueno, eso es todo lo que tengo que decir por hoy. Nos vemos en un mes. Y recuerden comer todas sus verduras para saltar como Peter. Pero bueno, suscríbete si naciste. Adiós.